En Ibañarrieta es un barrio muy pequeño y bonito que se pertenece al pueblo de Cestona. Escuchan ustedes a José Manuel Ibar Urtaín, un boxeador a quien todos pronostican como presunto heredero de Paulino Uzcudo. Muy conocido, muy popular. Y a los 20 años era cuando primera vez salí a Deva, que pusieron unos campeonatos de noveles, y es allí donde empecé mi carrera sobre el levantamiento de piedra. Y luego llevo pues 4 años en el deporte rural, en el levantamiento de piedra. He participado también en otros varios deportes, por ejemplo, he hecho un poco de corte de tronco también, corte de hierba también, también arrastre de piedra con los bueyes, en fin, hemos hecho todo dentro de lo que cabe en el deporte rural. Pero como no tenía rivales suficientes para seguir en el deporte, ya pues fue un señor de San Sebastián y llevo 10 meses en el boxeo, 5 combates, los 5 ganadas por la vía rápida, y yo creo que me va muy bien la racha por ahora. Veremos si continúa igual o no lo continúa. Y en el Palacio de los Deportes de Bilbao, con lleno hasta los topes y entre enorme expectación, Urtaín va a combatir con el belga Victor Chapelle. El pabellón es un hervidero humano. Urtaín y Chapelle saludan. Arbitra el señor Romero. El combate no dura ni 2 minutos. Es algo visto y no visto. Urtaín, que es el que lleva un calzón algo más claro, tras un leve tanteo toma la iniciativa y ataca con dureza al belga. Le acomete, le castiga sin piedad, le empuja hacia las cuerdas más de una vez sin darle tiempo a recuperarse. Vean ustedes en un ambiente cargado de humo el desarrollo del combate en un solo plano. El belga no logra rehacerse, Urtaín lo impide y antes de transcurrido 1 minuto y medio le acorrala dispuesto a resolver la pelea. Le machaca todo el cuerpo y le conecta un directo a la mandíbula que deja al belga visto para sentencia. Urtaín vence por KO, pero hay protestas. Se afirma que el belga simuló el nocao, asustado ante la terrible pegada del vasco. Sea lo que fuere, lo cierto es que para Chapelle el combate no tenía color. Bien lo prueba que el vasco terminó la lucha en plena forma.